Hola, soy Francis, especialista en visión remota. Tengo buenas y malas noticias. Las malas noticias es que el exceso de fuego que entró en el weekend, ya había fuego aquí, está afectando, ya está en noticias todo lo que está pasando, incluyendo muchas cosas en Venezuela. Aparentemente el sueño que tuve todo sobre Venezuela se está haciendo realidad, sobre la cuestión de los zombies y un total destrucción de la estructura de la sociedad. Entonces, esas son las malas noticias. Otras malas noticias son que mientras más tiempo están los adolescentes en sus celulares, más potencial hay a que cometan suicidio. Y todos nosotros tenemos hijos, nietos, parientes, familiares que se pasan, que son obsesivos. Entonces es cuestión de tiempo cuando empiecen los muchachos a matarse en masa. Acuérdense que hice un video hace como un año, porque eran demasiados los muchachos uno tras otro que se mataban en accidentes de automóvil, y cuando chequeé, no eran accidentes, los muchachos no querían vivir. Y la forma más fácil era un autosabotaje, manejando un auto de una forma que se iban a matar y se mataron. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias son que en los años 90 y pico, cuando abrí mi oficina en Coral Way, encima de Caracol, cuando veía al público, yo dije, me dio así, como una cosa psíquica, que las mamás hispanas iban a través de enfrentarse a los problemas de sus hijos, iban a llevar la sociedad a la sanación. Y hoy, precisamente, estoy maravillada que pude ver eso en ese momento y que nosotros estamos llevando a eso. Y les quiero decir, y ojalá que no me eche a llorar, que este grupo va a llevar la delantera. Los de ustedes que se han convertido en mantristas van a llevar la delantera y van a ayudar a sacar el mundo de esta oscuridad que nos va a ahogar a todos. Me pone muy contenta cuando tantas personas me dicen que ellos están haciendo los mantras, que les ha cambiado su vida y que se lo están enseñando a sus parientes en otros países y que están viendo los resultados. Yo no inventé los mantras existen de siempre. Yo hice un mantra, el de intención, y le agregué la respiración y lo hace más efectivo. Eso lo puedo hacer porque tengo visión remota y puedo ver lo que pasa cuando ustedes lo hacen. Pero sí le pedí a Dios en los años 90. Yo en ese tiempo estaba muy desatada en lo que era mi personalidad, mi vida, y hacía mucha terapia y pagaba $150 la hora. Iba una y dos veces a la semana. Y yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Esto no sirve. Y la gente pobre, y la gente que no tiene mucho dinero, se van a quedar ellos mal por no tener dinero. Dije, me tienes que dar algo que no cueste dinero o que cueste kilos. Me llegaron los mantras. Lo importante aquí no soy yo, lo importante es que vamos a poder lograr algo juntos. Y no tenemos que hacer nada distinto de lo que estamos haciendo. Yo tengo que seguir reuniéndome con ustedes, atendiendo clientes para poder ver qué está pasando nuevo. Y ustedes tienen que compartir lo más que ustedes puedan sin volverse ofensivo y sin que la gente le digan lo que le dicen a los cristianos. No, 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 ya no más. ¿Sabes? No quiero oír más que me voy al infierno si no acepto la palabra o la Biblia o lo que fuera. Ya creo que el lunes o el martes ya vamos a tener abierto la página de Puerto Rico. No, lo tengo ya toda la información, incluyendo un video tan bonito y un segundo de video de los mantras del programa. No lo he abierto porque estamos en Mercurio retrógrada y si lo abro ahora no me va a funcionar igual porque es un nacimiento bajo unas energías fatales de los planetas.
Entonces se va a abrir el lunes o el martes y ahí ustedes van a poder hacer una donación grande, pequeña, mediana. Van a poder repartir eso porque la página no es solamente donaciones, la página es el video que hicimos del por qué vamos a empezar con Puerto Rico, que tiene que ver con el estrés postraumático después del huracán María. El programa de ejercicios, un pequeño video y entonces un documento de 2 páginas que son los tres yogas mentales y unas explicaciones, aunque realmente son 5 ejercicios. Y esa parte la tengo que montar ahí también. O sea, si la persona va a esa página, va a tener todo lo básico para aplicarlo a su vida personal, a sus hijos, a los problemas de salud, etcétera, etcétera. Y si ya sabe el mantra para el país, para el país. Sigue el problema del fuego siendo el problema mayor. Les cuento que cuando he tenido varios clientes en el último mes donde me pagan por hacer el análisis de aura, como que los veo limpio, los veo limpio. Tienen su cosita, un hechizo, pero es como si esto estuviera limpio. Y cuando pregunto, ellos usan la aromaterapia de nosotros. ¿Ok? O sea, esto funciona. Esto protege de los 2 tipos de hechizos. Ustedes pueden decir, bueno, claro, estás promoviendo lo tuyo. Francamente, en lo que es mi vida, mis gastos, mi dinero y mi entrada, venderle una botella de esto por $39 no me significa nada. No me paga ninguna cuenta. ¿Ok? Si lo estoy haciendo, es porque funciona. Y ya son muchos que me dicen que a la hora de dormir. Así que a ver si ustedes pueden de alguna forma para que sus hijos tengan el beneficio. O sea, los muchachos que he visto que están, que sus mamás le están poniendo eso y que ellos mismos lo están usando, esto baja fuego. Están menos llenos de fuego. ¿En cuál momento van a poder retener su personalidad? Pero de nuevo, esto no es por tratar de hacer una venta. Consigan que sus hijos duerman agarrado a cocos. ¿Ok? Pongan una foto de marihuana en la pared, porque esa foto va a reflejar la intención de esa hierba. O sea, hay otras cosas que ustedes pueden hacer, no tienen que comprar el producto. Pónganse creativo. Ponle coco por todo alrededor del cuarto de sus hijos, abajo de la cama. Y no me empiecen a preguntar, coco verde, coco verde. Cocos, cocos, vayan por la calle. Si viven en el norte, piden a sus amigos que viven en Miami que vayan reuniendo cocos y se los mandan por UPS. O sea, es la energía de esa fruta. ¿Ok? Los cocos trabajan y protegen de los espíritus mundanos, los que tuvieron cuerpo. El cannabis protege de la energía del diablo y de los espíritus galácticos. Entonces, estoy cansada emocionalmente, como que yo no sé si yo, que soy canceriana y que siento las cosas, voy a poder con todas estas noticias tan fuertes. Yo los comparto como, pero yo lo siento, no me gusta, pero estoy contenta porque veo que se está logrando. Estamos logrando. Entonces, vamos a saludar. Y entonces vamos a empezar con los auras de sus hijos. Vamos a mantener el tema que son los hijos y los muchachos. ¿Ok? Y otra cosa. Pinté los Estados Unidos por la cuestión del fuego. Exceso de fuego en Nueva York y exceso de fuego en Los Ángeles. También aquí en la Florida, pero menos y menos aquí. Ok. Y esto no sé lo que es, pero es bien preocupante. Eso fue ayer. Y hoy en las noticias, no las noticias rebuscadas, sino las noticias nacionales, los policías en Nueva York están diciendo que
ha habido un bajón en crimen, pero un aumento dramático en los crímenes violentos, pero violentos por gusto. O sea, la palabra, no me acuerdo la palabra que usaron en inglés, pero como sorprendente del nivel de violencia cuando no tiene sentido, como que alguien va a traerte un paquete de Amazon y un grupo de muchachos viene, no solamente le entran a golpe, y no es por llevarse paquetes, sino que violentamente los golpean y casi los matan. Y un aumento dramático en las violaciones violentas. O sea, la policía no sabe por qué baja la criminalidad y aumenta la violencia, y tiene que ver con el elemento fuego. Por eso es tan importante el coco y el cannabis. Pero ¿por qué estoy trayendo esto? Porque casi todos ustedes van a haber visto ya mis videos, que estoy obsesionada desde el sábado con este exceso de fuego. ¿Cómo están los dormitorios de sus hijos? ¿Están llenos de fuego? Entonces, creo que voy a empezar un servicio donde ustedes por $100, si quieren ya lo pueden hacer. Y cuando me mandan la foto, en vez de mandarme una foto de ustedes, me mandan una foto, un diagrama pintado a mano de su casa, y yo puedo identificar si hay congestiones de fuego. Pero yo puedo empezar ahora esta noche con los cuartos de ustedes, porque si ustedes duermen, si sus hijos duermen en esa pudrición, ellos no pueden mantenerse bien. ¿Ok? Así que déjenme saludar. Ay, Isabel. Livni, creo que hace rato que no te he visto, o será otra. Ay, ojalá que. Ah, no quiere. Mi computadora no me va a dejar hacer lo que yo quiero hacer. Vamos a ver. Alexander Peralta, hola. Vane. Nelly. Berenice. Ay, Jessica. Ok. La muñeca derecha no tengo nada. ¿Qué me ves en la muñeca derecha? Ok. Vamos a empezar entonces con alguno de ustedes, un hijo con problema. Dime el nombre y yo le chequeo su dormitorio. En California hubo una alarma de terremoto. ¿Quiere decir que el gobierno avisó que podía haber un terremoto? ¿Y en qué parte? Porque ok, Los Ángeles es el que está peor, pero aquí hay unos X, lo cual así siempre son hechizos. ¿En qué parte de California? Y ahora déjeme bajar por si me estás respondiendo, poder ver tu respuesta. Hola, Dani. Ok, hablando de muchachos en la universidad. Bueno, ok. Mano izquierdo y lo. Ah, no, eso me lo puso un monje budista. Un monje que es el que más, la persona que más respeto en este momento. Estoy tratando de negociar con los monjes una ceremonia una vez al mes, que es un exorcismo, pero un exorcismo como lo que no se ve nunca. O sea, lo que sale es increíble, y quiero ver si eso se puede hacer larga distancia y cuánto eso va a costar para que se reúnan todos sus monjes allá donde ellos están. Y ya les cuento. Ok. Seguimos. Ok. Ok. ¿Y nadie me está ofreciendo su hijo? República Dominicana, gracias. Por los celulares salió la alarma, pero ¿de qué parte de California? Jacqueline. ¿Estaban avisando todo California? Anyway, después me lo dices. Mi hijo Mateo, 5 años. Jesse, perfecto. Entonces voy a hacer el cuarto de tu hijo. Voy a hacerlo en negro. Mateo. No sé dónde entras, pero esta es la entrada del cuarto. ¿Ok?
Donde está la congestión de rojo es acá. Estamos hablando con Jesse sobre el cuarto de su hijo Mateo o el cuarto donde duerme el hijo Mateo. ¿Qué es lo que hay en esa esquina? Esa es la congestión que tienes que quitar, Jesse. Si me quieren presentar otros problemas, con mucho gusto, sobre sus hijos o preguntas sobre sus hijos, ¿ok? Mientras que Jesse me responda. Gladys, nada más que estoy haciendo muchachos hoy. Ok, I'm sorry. Ayer fue que hicimos lo de los adultos. A ver si Jesse me pudo contestar. Ok, Jennifer, Michelle y Sofía duermen en el mismo cuarto. O sea, no me tiren para dos lugares distintos. Voy con Lucero mientras que Jennifer me contesta. Tu hijo de 13 años. Ahí está la televisión. Ok. Jesse, empecemos. ¿La televisión es Xfinity o Comcast? ¿Es Wi-Fi el aparatico que ustedes usan? ¿Es Wi-Fi para cambiar los canales? Y de esa cajita que te da el televisor, la televisión, de esa cajita sale el Wi-Fi para las computadoras. Aquí es donde está el fuego. Es más, aquí hay un portal al infierno. Yo espero que nadie, bueno, si el televisor está aquí, entonces ellos tienen que dormir por acá, porque nadie duerme pegado al televisor, no creo. Esto lo tienes, ¿qué van a hacer? Tienes un portal al infierno, pero es la caja de Xfinity o de Comcast. Y ya se quemaron los velos entre las dimensiones y ya tienes un portal, un canal al infierno. ¿Ok? Por eso es, les voy a enseñar todos los cables que tengo. ¿Ven todos los cables? Y no los están viendo todos, hay mucho más por allá. Y la gente entra y como que, yo creo que deben decirnos, porque es que ella es mayor, o sea que... No quiero la microonda en mi casa porque hace esto. Y por ahí entra el diablo, entran los espíritus galácticos y después nuestros hijos, pobrecitos que no saben lo que está pasando, tienen cambio de carácter. Después se quieren morir, se quieren matar a la madre, etc. Ok. Volvemos. Ellos duermen enfrente de la televisión. Tienes un problema, Jesse. ¿Ya tienes problemas con los muchachos? Tienes uno de los, Jesse, uno de tus hijos es muy agresivo y ese es el fuego que viene de ahí, de todo eso rojo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el remedio? Poner cables. Eso es súper difícil porque nadie va a cooperar contigo cuando quieres poner cable. Pero de alguna forma, mamá hispana, averiguan cómo hacerlo. O hacen lo que están haciendo muchos americanos en Europa. Cuando no están usando algo, van a la caja de electricidad y tiran los breakers para que la electricidad no llegue a esa parte de la casa. O sea, cuando se van a dormir, quitan la electricidad a esa parte de la casa. Ya sé que es complicado. Yo lo sé que es complicado. Yo no soy el problema. El problema es que estas cosas novedosas están acabando con nuestros hijos. Muchos de ellos se van a matar. ¿Ok? Yo no soy el problema. Nosotros somos la solución. ¿Ok? El cuarto, la caja del cable. Correcto, ya sí. Está en esa esquina. Yo no lo sabía, lo pinté que tienes un hueco al infierno. Ok.
Mario Vargas, 24 años. Marisa, voy a pintar. ¿Él duerme solo, Marisa? Aquí volvemos. Vamos a poner que la entrada sea así. Aquí hay una cama que está podrido en rojo. O duerme con el celular. No sé si tiene el router. Está abajo. Las cositas del oído, de todo. O sea, como están casi todos los muchachos hoy. Y el muchacho tiene las piernas sin fuerza. Marisa, mira a ver si tengo razón. Las piernas están sin fuerza. Me alegro mucho, Jessie. Hola, Elizabeth. Ok, Marisa. Tiene problema en las piernas. Las piernas no tienen mucha fuerza. Viene de, esto es la pudrición de su cama con todas las cosas electrónicas. Y creo, esta es la parte afuera de la casa. Si lo es o no lo es. Por aquí tiene algo fuerte eléctrico. Podría ser la caja que registra la cantidad de electricidad que se usa en la casa de ustedes. Pero esto está fuerte y está demasiado cerca. Así que la cama, si la pueden mover, sería bueno. Y si puedes, para que el niño sea normal, necesitas bajar el volumen de aparatos que están radiando fuego. ¿Ok? Ok. De nada, ya sé. No conozco dragón de metal en horóscopo chino. No me lo conozco. Hace 10 o 15 años cuando empecé con el tema y escribí el libro, entonces serían como 9 años, el libro sobre el cuerpo eléctrico, que es el cuerpo etérico. Había un médico en Europa que hablaba sobre la enfermedad que se le da a la gente que tiene muchas radiaciones, que se llama electrohypersensitivity o radiation illness, enfermedad de radiaciones. Ok. Y se les preguntó a él, a este médico que era un experto en eso, que si la gente se moría de las radiaciones. Y él dijo que no, no se morían de las radiaciones, pero sí se morían por decisiones que hacían por su falta de juicio. O sea, las radiaciones bajan el juicio de las personas. Estoy en total de acuerdo con él. Entonces, cada vez que una madre tiene un chiquito de este tamaño y no sabe cómo quitarle el celular, eso es una falta de juicio, porque con sencillamente o no habérselo dado, pero yo entiendo que se lo dieron, quitárselo y decirle esto va a ser solamente 15 minutos al día y guardarlo, aunque chiquito de gritos. Si ustedes saben que esto es un veneno, y su hijo lo tiene, ustedes se lo van a quitar y lo van a tirar y van a decir, no, mi vida, perdóname, pero tú eso no te lo voy a dar porque te vas a morir o te vas a enfermar. El tema, mucho el tema tiene que ver con autoestima. Ustedes no van a tener respaldo al principio, ahora, sobre el tema de los daños de radiaciones. Porque la ciencia no ha querido que nosotros sepamos de este problema. Y el autoestima se afecta cuando todos los demás dicen que uno es el obsesionado, uno es el bruto, uno es el que no sabe. Y ahí es donde ustedes tienen que decir, mira, ¿sabes qué? Son mis hijos y mis instintos me dicen, es que los instintos le tienen que estar dando grito a todo el mundo de que eso no sirve.
Entonces puede ser un problema de autoestima que ustedes no puedan pararse y decir, ya yo entiendo con un niño de 18, de 20, etcétera, pararse así es un problemote. Eso yo lo entiendo. Pero chiquito así, se supone que ustedes todavía estén en control. Y eso sí es un veneno que finalmente les puede causar su educación, amistades, estar siempre. Uno de los problemas que va a pasar ahora es que vienen muchas enfermedades, ya nos han dicho. Y los que están más radiados son los que se van a enfermar primero. Y ahora hay una enfermedad rara donde los muchachos se quedan como en, no se pueden mover, se quedan como inmovilizados. El cuerpo de vitalidad es el que se destruye con las radiaciones. Y ese es el tema, pero como todavía eso lo tienen muy aguantado, a ver cuánto tiempo se va a demorar para que eso lo acepten. Vamos a seguir con ustedes. Estamos haciendo nada más que adultos, Nancy, niños, Nancy. Solamente. Tu nieta Ava Carmona, Elizabeth, de 9 años. ¿Ella duerme solo en un cuarto o duerme con otra, con alguien más? Ella se pone audífonos, ella hace, usa jueguitos y la veo así, tú sabes, como totalmente ida. O sea, su mente no está nada clara. Esa niña no va a poder funcionar bien en lo que es el colegio. Elizabeth, ¿cómo le va en el colegio? Porque no le puede ir bien, es como si tuviera la cabeza hueca. O sea, está así. Cuéntame, Elizabeth, ¿duerme sola? ¿Y el sí ese cuál es? Porque acuérdate que tengo que ir rodando. ¿Sola? It's okay, Nancy, no hay problema. Nancy, ¿por qué no te haces un análisis de aura? Si es una cosa tan específica. Elizabeth, ¿cómo le va en el colegio? Saca buenas notas, la veo muy, pero muy, muy ida. Y ella no, cuando camina, ella no tropieza mucho y se levanta así. Yo creo que ella tuvo, Elizabeth, una sacudida y es posible que haya sido una persona que le hizo así, pero sin querer, no veo abuso. Pero una sacudida y los cuerpos de ella de energía se salieron, se desplazaron. Entonces, vigila si ella se cae mucho. O sea, se cae mucho o vamos a poner que ella quiere poner esta pluma aquí y lo pone aquí y se cae. Y las cosas se le van entre las manos y como que está media ida así. Si ustedes notan eso mucho, ella necesita la terapia varias veces, Elizabeth, que se llama cráneo sacro. ¿Ok? Para volver a encajar todos sus cuerpos, para que puedan volver a alinearse. Porque no estoy, no me está dando que la radiación es el problema más grande de ella, sino que los cuerpos no están alineados. ¿Ok? Uno solamente, el nieto de 5 años,
De Monique. En inglés se dice completely out of it. Totalmente ido. Él se hizo algún tipo de procedimiento en la cabeza, él nació con la cabeza hundida en varios lugares, tiene algo con lo que es la cabeza, que creo que es donde empezó todo esto, Monique. Pero yo creo que yo te lo había diagnosticado hace mucho, hace varios años, pero esta es la mente de él y los cuerpos, cuando se supone que él sea así. O sea, él tiene que lucir con un cuerpo así y luce así. O sea, bien fuera Ok, vamos a hacer un mantra ahora, que es el mantra básico que deberíamos hacer todos. Por favor, Dios, ayúdanos con nuestra intención de que estén felices y saludables. ¿Quién? Nuestros hijos. ¿Me lo puede? Ok, yo lo puedo poner. Porfa. Creo que lo hice bien. Que okay, vamos a hacerlo ahora 20 veces, todo el mundo. Ok, acuérdense que se mueve la boca solamente con la respiración. Las palabras se repiten adentro de la cabeza. Pueden hacer así. Pueden hacer así. Pueden hacer así para cada mantra y después el otro mantra por acá. Pueden hacer así. ¿No ve? Este es el sistema inmunológico. ¿No ve cómo eso está hinchado? Como está con casi todo el mundo que es mayor. Eso sería bueno que desde joven ustedes le den golpecitos y lleven su respiración. Siguen con el mantra, por favor, Dios, ayuda con nuestra intención de que sean felices y saludables nuestros hijos. Y van contando. Eso es muy bueno, el bostezo. Está entrando más aire a partes de mi chakra garganta que no estaba entrando antes. Siguen haciendo el mantra mientras que yo hablo. Ahora mi hija, que está en las montañas esquiando, su espíritu me está diciendo, mamá, no te preocupes tanto. Yo no sé si ustedes vieron que me aumentó la luz aquí cuando empecé a hablar de mi hija. Me dijo, no te preocupes tanto. Y es verdad que me cansaría obsesionada con mis hijos. Y veo a algunos de ustedes que están muy cansadas, buscando una palmera y sentándose en la base de la palmera, así como, wow, necesito descansar. Sigan. Diego, estamos haciendo nada más que nuestros hijos hoy. Ayer fue lo de los adultos, ¿ok? Se me está despertando parte de la cara, que yo no sabía que estaba dormido.
Ponga los dos pies en el piso. Okay. ¿Cómo se sienten? Yo me siento que voy a dormir muy bien. ¿Cómo se sienten ustedes? Yo les voy a imprimir algo ahora. Yo hace muchos años cuando atendía niños autistas y que ahí fue donde empecé en Despierta América, en El Rojo Vivo, etcétera. Yo tenía un plan de que los padres estuvieran en el refrigerador al nivel de que los muchachos lo pudieran ver, o sea, si los muchachos eran chiquitos, iba a estar a este nivel y en el cuarto que lo podían ver de la cama. Una gráfica de cómo debería estar la estructura de la mente para que tuviera divino todo con el niño. Voy a buscar la gráfica ahora mismo. Un segundito. Y les voy a hacer un cuento interesante. Y voy a montar esto en mi página para que ustedes lo puedan imprimir y se lo ponen así. No tienen ni que decirle nada a los muchachos, ni ustedes necesitan saber. Sencillamente, cuando ustedes ven algo, la mente se va enganchando en eso y se va ajustando a eso. Por eso dicen que a medida que las parejas están juntos por muchos años, se van pareciendo y que las parejas, pues tienes una mascota, terminas tú luciendo como tu mascota. Es como tiene un nombre. Se llama entrainment en inglés. You entrain a esa foto, como te enganchas a un tren. Entonces, teniendo esa gráfica en lugares donde el muchacho lo puede ver, eso ayuda a que la mente sepa cómo se supone que esté. ¿Ok? Así que déjenme buscarlo. Aquí estamos. No, ahí no es donde quiero estar. Permíteme mientras que lo busco. Oh, aquí mismo está. No, ese no es. A ver cómo llego a esa gráfica. Bueno. Ahora lo voy a poder encontrar. No puedo creer que no. De nuevo, no tengo el. Okay. Si quieren, hagan el mantra mientras que me esperan.
lo encontré, se está exprimiendo, se va a imprimir ahora. Ustedes van a tener acceso a él. Vamos. Ok. Ahora les voy a enseñar la gráfica de los dos niveles de la mente humana. ¿Ok? Hola, Fanny. Gracias, María, por darle a Fanny el mantra. Este es el cuerpo astral. Aquí atrás de los chakras hay un canal con un embudo arriba y un embudo abajo. Ese es el cuerpo causal, es el grail sagrado, literalmente. Ustedes van a estar trabajando con el grail sagrado. Y esto no es simbólico. Esto es lo que tienen todos ustedes. De ahí salen 72.000 filamentos, que son las cuerdas en el Padre Nuestro, en arameo original, y en la oración de la Virgen de Satanudos. En el budismo se llaman mind streams, o sea, riachuelos de la mente. Yo les llamo mind strings cuando yo los descubrí en el 94. Y la ciencia, no vas a creer lo que la ciencia llama a estos 72.000 cuerdas, los llama receptores de cannabinoides. Descubrieron cuando estudiaron el cannabis de que el humano tiene unos receptores que lo recibe y que sana a la persona. Entonces, esto, ustedes lo imprimen, voy a ver si puedo mandarlo a hacer que esté un poquito más oscuro. Las cuerdas. Ustedes, baja de Dios, un líquido entra aquí, va hasta abajo, en ese canal que es el cuerpo causal, que es el grail sagrado. Enseguida, estas cuerdas van haciendo amarres en siete lugares distintos. Se llaman chakras. Cuando la gente dice, oh, dime de mis chakras, siempre me han deseado dar una sacudida y decir, chakra no es bonito, es un amarre. Porque Dios quiere atraparnos aquí, en las dimensiones, atado a lo físico. Y para eso, si deja este canal abierto, es igual que cuando ustedes se mueren, se deslizan y suben por ese canal y regresan a su casa, que es con Dios. Ah, Dios, mira, bajas aquí, te voy a amarrar aquí para que te tengas que quedar. El proceso de evolución es zafar esos nudos que se llaman chakras. Ok. Si ustedes ponen esto al nivel que su hijo lo puede ver, y en varios lugares, ¿ok? La mente empieza a entrain, a engancharse como un tren a esta gráfica. Por eso en su pared no puede haber nada violento, por eso los huequitos violentos son tan dañinos, porque la mente coge eso y empieza a incorporarlo. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio. Hay un ejercicio que no se lo he enseñado, creo que nunca a ustedes, que se llama, ¿cómo se llama? Se llama el Fox Stretch. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo lo tengo que...? Es cuando uno se estira. Entonces, la cuestión es que estos nudos, estas cosas... Cuando ustedes están deprimidos, cuando ustedes están obsesionados hacia sí, cuando ustedes van a morirse, todo eso hacen así para regresar a Dios. Cuando ustedes están súper contentos, estos hacen así también igualito. Morir si está súper contento tiene la misma configuración mental. Pero este es lo mejor, todo estirado como se supone.
¿Ok? Entonces, pero vamos ustedes a hacer el Fox Stretch. Todos ustedes tienen 72,000 de estos. ¿Ok? Ustedes van a... Nosotros estamos aquí para atender los hijos de ustedes y los míos. Pero vamos a practicar algo que ustedes le pueden enseñar a ellos, pero que ustedes también lo pueden hacer. Porque mientras mejor están ustedes, mejor están ellos. Entonces, es sencillamente, por favor, Dios, ayúdame con mi intención de estirar o de relajar mi mente. Porque al final, estas cosas tienen 5 deditos y se enganchan en todo. Se enganchan en tu cuenta de banco, se enganchan, tú sabes, en un dolor que tengas, etc. Y lo que quiere uno es que esté así. Esta es una protección. Termina siendo el aura una protección. Y cuando ustedes tienen un dolor muy grande, que tienes 2,000 de estos agarrando el cuello por el dolor, aquí queda un hueco. ¿Ok? O sea, 2,000 de esos van así y agarran tu cuello y aquí tienes el hueco. Y ahí entran los espíritus. Entonces, vamos, se repite el mantra, por favor, Dios, ayúdanos. Alguien me lo apunta, por favor, Dios, ayúdanos con nuestra intención de relajar la mente. Creo que es otro el mantra, pero ese está fine. Sí, lo voy a poner en Facebook y lo pongo esta noche, se lo pongo, o mañana por la mañana. Ok, ahora respiren, están repitiendo el mantra. El aire está entrando en el canal central, que es el aire sagrado. Todos tenemos uno, no hay que salir corriendo con los Knights Templars a buscarlo porque está aquí adentro. Y entonces cuando suelten la respiración, visualicen, imagínense, tengan la intención de que ese aire entra en esos tubitos, porque son canales, son tubitos. ¿Ok? Así que ya empiecen a hacerlo. Y ustedes van a notar que en ciertos lugares, como va a haber un hueco, estoy viendo aquí, esto lo he hecho antes con ustedes, o algún Facebook Live, porque me acuerdo que como lo estoy encontrando ahora, lo había encontrado anteriormente. Entonces, en otros lugares se ve más sueltico, en algunos lugares son corticos, en otros lugares están muy largos. Tienen que estar todos del mismo largo. Pueden ir poniendo sus comentarios. ¿Qué están sintiendo? Yo me siento la cara mucho más relajada. Y aquí donde todos nosotros guardamos resentimiento, esas cuerdas los tengo de este largo, pero color verde nilo, en vez de un nudo, ¿ok? O sea, estoy zafando. Y esto es resentimiento. Muchas veces ustedes notan, hoy lo tengo todavía un poco, que esta parte de mí queda blanco. Es porque tengo el plexo solar así. No lo debería tener. Ok, sigan.
O sea, van a encontrar en algunos lugares que las cuerdas, mind strings, están corticos. En otros lugares están haciendo así. Pero mientras más hacen así, no solamente mejor se sienten y más balanceado, más protección. Pero esto es todo lo que se quema con las radiaciones. Ah, qué bueno, se le abrió el oído izquierdo. Alison, tu hijo se dio un golpe en la cabeza y tiene un portal abierto. Manda él para hacerle un análisis. Alison, por eso se despierta. Yo tengo en este lado de mí, no sé cuántos de ustedes lo van a poder ver, un espíritu parado que está agarrando las cuerdas y lo está haciendo nudo aquí mismo. Y ahora está molesto porque lo vi. Los espíritus juegan con esas cuerdas, los hacen nudo. Los santeros también le hacen nudo. Los santeros también amarran eso. ¿Cómo es que los santeros saben cómo amarrarnos y nosotros no sabemos eso? ¿Ok? Eso es lo que tiene que cambiar y eso es lo que nosotros vamos a cambiar con esta información. Compartiéndolo nosotros, compartiéndolo a nuestras amistades, ustedes mandándoselo a su país, las personas que no pueden hacer nada, nada más que imprímelo, míralo y respira. Tiene que ser un mantra, Juana, sobre esos imágenes. Esto yo lo iba a hacer en el año 97 y no, nunca lo hice, lo estamos haciendo hoy, 2019. Iniciamos algo muy importante. Esto es los dos niveles de la mente. El subconsciente es el grail sagrado, el tubo este color oro que ustedes casi no lo pueden ver. Ahí están las intenciones de ustedes. Y esto es la mente, segundo nivel de mente. La parte de la mente que queda cerquita del tubo es donde están los recuerdos de ustedes, de su niñez, y mientras más cerca puede ser de vidas pasadas. Mientras más para acá van, más tienen que ver con lo que está pasando hoy. ¿Ok? O sea que esto es una línea de tiempo de la vida de ustedes. Sigan. Yo estoy diciendo al espíritu que se vaya. ¿Y qué quiere? Dice, estás demasiado avanzada. Avanzada, que estoy atrasadísima. Esto lo quise hacer en el 97 y estamos en el 2019. Que voy a estar avanzada ni avanzada. Hello. Todos ustedes. Cuéntenme cómo se sienten. No sé qué mantra, Juana, tendría que diagnosticar. Pienso que debería mandar la foto para el análisis. Déjenme decirles dónde está. Permítanme. Este es el link para el análisis. Yo no sé cuánto tiempo más yo voy a poder hacer los análisis. Creo que primero voy a aumentar el precio, ahora son $100. Créame que con el tiempo que yo me paso, el pintar para mí es súper fácil, pero después yo les tengo que explicar a ustedes lo que yo pinté. Después tengo que recomendarles videos que tengo ya donde explican más, etc. I'm really tired, estoy cansada. Así que si tienen una idea de mandárselo a hacer, mándenlo a hacer ya. Porque más adelante yo sé que va a costar más dinero. Aparte que el día que tenga un oficinista, alguien que me maneje la oficina, me van a poner un parón a eso. Ok, relajada, ¿verdad?
Tranquila, cuéntenme ustedes, vayan poniendo sus comentarios. ¿Te sientes muy bien, feliz? Okay. Esto lo voy a montar mañana en mi página web. ¿Ok? Necesitan acostumbrarse a la página web porque como ya todo el mundo está hablando hasta en noticias, la cuestión de Facebook no creo que va a durar mucho más tiempo. ¿Ok? Y tienen que ustedes ya acostumbrarse a ir allá. Ok, otra relajada. Yo también me siento más relajada y más divertida también. Con la cuestión del espíritu. O sea, menos tensión. Nelly, todo tu cuerpo tembló. Okay, ok, siguen. Ok, un poco cansada. Sí, si estás muy cansada y tu agitación, no, cuando haces esto, te pones en contacto con lo que está pasando en ti. Alexander, necesitas hacer eso. Ese hormigueo son espíritus que se han despertado. Esto tiene que ver con los hijos. Si estamos, que pongan esta gráfica al nivel en el refrigerador, al nivel que sus hijos van a poderlo ver así, porque la mente, esto es la mente, los dos niveles de la mente, cuando está bien y cuando se ve. Esta foto y cualquier foto, la mente empieza a ajustarse a la foto. Y esto puede ser solamente mirando esta foto, es una sanación. ¿Ok? ¿Te quieres tirar como un perro? O sea, acostarte. Ok, muy en paz. La niña se acostó a tu lado. ¿Qué edad tiene la niña? El cuello, acuérdense que ese es el chakra donde entran los hechizos, los espíritus malos, es el chakra de la purificación. Cuando ustedes tienen problemas de la tiroides, no están purificando lo necesario. Ok. Sí, te pusiste en contacto con tu agotamiento. Ok. Ya estamos llegando a la hora. Ok, entonces voy a tener la gráfica esta que son los dos niveles de la mente, que es el grail sagrado amarrado por las cuerdas de la mente que yo les llamo y ustedes le van a llamar mind strings, ok, cuerdas de la mente, que son los receptores de cannabinoides, dicho por la ciencia. O sea, ¿cómo sé yo eso? Porque hice unos estudios de gente fumando marihuana. Y lo que cambiaron fueron estos. Y lo que dice la ciencia es que cuando se fuma la marihuana, hay unos receptores de cannabinoides que reciben la marihuana y que empiezan a cambiar. Son estos. O sea, es lo mismo. Ok. Entonces, estos son los dos niveles. Y mirándolo continuamente, pueden empezar a engancharse como un tren a esta configuración. Les voy a enseñar cómo luce el autismo en esto. En el autismo, estas cosas vuelven hacia atrás y cruzan. ¿Ok? Son como brazos y en el autismo, en el nivel plexo solar, hacen así, boom, y hacen así. Es la única configuración de la mente que hace eso. Autismo. Por eso siempre dije, paren 100 personas ahí, dos personas son autistas y yo puedo mirarlos 100 y decir, es y ese, porque tienen esto. La depresión luce así. ¿Ok? Eli, y todos ustedes que están deprimidos, respiren, lleven la respiración a los mind strings y ahora levántenlo. Levántenlo.
para que sientan la diferencia. Levántenlos. Sí, el hombre es, me parece. Mira qué interesante. Me separaron de mi mamá cuando tenía 3 meses y nunca la vi más. Ok. Siempre uno piensa que ya terminó con ese trauma, pero ahora levantando esto, fascinante. Aquí atrás, o sea, a este nivel atrás de mí, hay muchísimos mindstreams enganchados, así como si fuera una bola aquí. Y tiene que ver con no tener mamá. O sea, mi trauma tiene un código postal. Ese código postal. O sea, tiene un location. Los traumas tienen un lugar específico donde están. ¿Ok? O sea, yo llevo arrastrando esto. Nunca lo había visto. Pero viéndolo, me es más fácil atenderlo. Por cierto, cuando yo trabajo con personas en los años 90, que di varias clases que enseñé esto, más de 25% de las personas empezaron a poder ver los mindstreams. ¿Ok? Entonces, las de ustedes que levantaron los mindstreams, ¿cómo se sienten? Hola, César. O sea, lo que estoy diciendo, ahora estoy yendo a ese que es, están agarrados acá, estoy viendo y zafando, es que es un nudo, y ese nudo en la mente tiene un nombre, se llama un vasana, es una cicatriz o una llaga en la mente, realmente es un nudo. Estoy yendo al nudo a ver qué es lo que está abajo de esto. Ahí hay algo, ahí hay un pensamiento y hay una emoción. Y lo que estoy viendo es que lo que está abajo de ese enganche, de ese nudo, es rabia de que yo no tenía mamá, todos los demás sí, yo no. Tiene sentido. Yo estoy haciendo esta historia compartiéndolo, no para que ustedes sepan de mí, aunque no me importa que sepan de mí, pero que ustedes sepan que ustedes van a tener cosas similares o sus hijos van a tener cosas similares. O sea, todo tiene, si dice localización, yo le digo código postal. ¿Ok? O sea, un código postal indica que todo tiene su lugar, está en ese código postal o el otro. Igualito en lo que es la mente, sus recuerdos, sus traumas, tienen un código postal en su mente. Se siente lista. Y Eli, ¿te sientes menos cansada? Eli está diciendo que siente más vitalidad. Vamos todos a cambiar a lo que es levantarlos. ¿Ok? Ok. Ustedes pueden hacer ese ejercicio sin tener la gráfica. Mañana voy a tener la gráfica en la página web francisfox.com. Este ejercicio se llama el Fox Stretch. Stretch quiere decir estirar. Y es estirando los mindstreams, las cuerdas de la mente. No lo escribí bien. Y ustedes lo pueden hacer. No lo hagan mucho al principio porque de verdad que te sacude.
Pero háganlo y enséñaselo. Enséñenle la gráfica a sus hijos. Si no pueden hablar, no importa. De todas maneras, la mente humana tiene una costumbre de engancharse a las fotos, a las imágenes. Y engancharse a esto es engancharse al Grail sagrado y lo que es la mente en la configuración perfecta, que es una configuración protectora, porque todo esto termina siendo como un cepillo de cabello redondo, donde te cuesta trabajo entrar al palito de adentro porque tienes todas esas cosas así. Así fue que se hizo esto. O sea, son 360 grados alrededor de ustedes que salen todos estos 72.000 cuerdas. ¿De dónde saqué el número 72.000? Eso está en los escritos budistas. Y acuérdense que esas fotos, esas gráficas del Buda, donde tiene muchos brazos, está refiriéndose a los mind strings. Y entonces en las gráficas de los Budas, muchos de los brazos tienen un objeto y ese objeto lo están sujetando para adquirir la energía de ese objeto, de los valores de ese objeto, de las características. Y en el budismo, que no lo hablan nunca, ellos no usan la palabra visualización. Yo les dije que tenían que mirar eso porque en el budismo te ponen el Buda que tiene, si tú quieres una iniciación o tienes un problema, vamos a poner, a mí me gusta el Buda de la medicina, entonces ellos tienen unas ceremonias del Buda de las medicinas, pero siempre te ponen el Buda de la medicina delante de ti. Y es para que tu mente se enganche en eso. Y el Buda de la medicina tiene ciertos colores, ciertos objetos, y es para que tú te enganches en ese Buda de la medicina, para que tú adquieres esas características. Por eso le digo, ustedes no pueden, vamos a poner, no pueden comprar el aceite CBD que nosotros vendemos. Busquen una foto de la marihuana, del cannabis, que es una hierba sagrada. Y pónganlo en la pared. Lo miran y respiren y le piden a esa hierba sagrada que le dé su medicina. Que su medicina se traspase a ustedes. Igual que sus preocupaciones se traspasan a sus hijos, lo cual no es bueno, pero igual que su amor también se traspasa a sus hijos. O sea, puede ser una foto. No ha hecho un experimento si es más efectivo la foto o tomárselo. Yo creo que tiene que ser más efectivo tomarlo, pero no he hecho el experimento, no lo sé. ¿Ok? Ok, entonces me voy a despedir de ustedes. Mañana tengo otro Facebook Live que ni me acuerdo cuál es el tema, pero creo que el jueves es de los países. Tengo que mirar a Venezuela a ver lo que está pasando. Pero ya ustedes saben que el sueño que yo tuve, que hice un Facebook Live sobre el sueño de Venezuela, que yo dije, ¿será que lo digo? Porque después el futuro es látigo plato, siempre me puedo equivocar. Por eso es que la profecía existe, para decirte a dónde vas y si no te gusta, donde dice que vas a ir, haces decisiones y cambias. O sea, nada está concretizado en el futuro. Pero tal parece que lo que vino en el sueño se está dando en Venezuela. Hoy leí un artículo. Anyway, lo importante es qué tal parece que lo que yo no estaba equivocada, que fue bueno compartirlo, lo cual significa que lo que yo dije en los años 90 y pico, de que iban a ser las mamás hispanas, que por ayudar a sus hijos iban a llevar al mundo a un proceso de sanación, eso también. No me equivoqué. Y para eso estamos aquí. Y le agradezco su tiempo y comparten todo esto lo más rápido que pueden porque las cosas se están apurando. ¿Ok? Lo bueno, pero también lo malo. Muchas gracias y mucho cariño. Y a ver si encuentro el botoncito para terminar. Bye.